saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas. Hoy les voy a mostrar cómo instalar el Kali Linux Nag Hunter en nuestro dispositivo Android de Xiaomi Poco. Para eso vamos a ir al F-Droid de Nag Hunter. Vamos a la lupa, la búsqueda. Buscador, en el buscador vamos a escribir Termux. Nos sale la primera opción. Presionamos el botón instalar. Presionamos nuevamente instalar. También deberemos de haber instalado o descargar instalar el KexNet. En el Hunter Kicks, okay. Para la conexión, acá presionamos ignorar, presionamos entiendo los riesgos con una palomita, seleccionamos allí y luego instalar. Una vez que ya terminó, vamos a retroceder hasta vamos a borrar aquí y abrimos el Termux. Permitimos. Luego lo que vamos a hacer es borrar, eliminar algunos repositorios que nos pueden interferir en ocasionar problemas más adelante, de repente. Para eso escribimos el comando rm espacio guión rf espacio escribimos el dólar, cambiamos a la letra mayúscula, escribimos prefix espacio y enter. Listo, vamos a presionar ls y fíjese que nos sale un bash, eso quiere decir que ha hecho efecto. Vamos a salir, exit, presionamos enter para confirmar. Y volvemos a entrar a Termux. Luego lo que vamos a hacer es escribimos Termux Change Repo. Escribimos la herramienta Termux Change Repo. Termux-Change Repo. Espacio y enter. A mí me muestra una opción con un asterisco. Se presionó OK o Enter con mi teclado. Aquí no muestra, a mí me muestra varias opciones. Por defecto me muestra la primera opción. Aquí lo que vamos a seleccionar es el Mirrors Grimblad Hosting con Grimblad.c. Vamos a bajar hacia abajo hasta donde lo encontramos el Grimblad. Listo, Mirrors bin Grimblad hosted on Grimblad.c. Enter y esperamos ahí, no demora. Y a continuación vamos a darle permiso a Setup Storage. Retornamos con la flecha arriba nuestro teclado del hacker. Ya debemos de tener instalado el teclado del hacker desde del F-Droid Nag Hunter. Aquí escribimos, retrocedemos y vamos a borrar hasta Change y escribimos Termux setup guión esto traje storage espacio enter. Damos permisos, presionamos botón permitir. Listo, de esa manera ya le damos permisos. Ok, ahora ls y tenemos storage habilitado. Vamos a salir, exit. O borramos, clear, exit.
Y listo, volvemos a entrar a Termux. Y ahora lo que vamos a hacer es, podemos escribir apt-get update o simplemente con package, pero hay ocasiones que no funciona el apt, sino en vez de apt es package. En Termux se trabaja también con package. En Kali Linux, en virtual, máquina virtual, o como sistema operativo se trabaja con sudo, ¿okay? Con sudo y apt, pero en Termux se utiliza el comando package también, paquetes. Entonces vamos a escribir package update, package guión get. Vamos a ver si funciona de esta manera, si no utilizamos otra forma. Update es para actualizar. Enter. Y vemos que no funciona el package update. Ok, pues aquí hay que hacerlo de otra forma. Entonces, la manera correcta es con apt. Como les decía, a veces no funciona con apt y a veces funciona con package. Entonces, apt get guión get y udate. Enter. Ahí sí funciona. Ok, ahora todo lo contrario. Apt get upgrade. Upgrade. Enter. Apt get. Si está mal escrito. No, no, está bien. Upgrade. Está mal escrito, sí, es upgrade. Enter. Y. Ok, listo. Está ahí terminando. Volvemos a escribir la Y hasta que las veces que nos pregunta hasta que termina el 100%. Y. Listo, borramos para limpiamos, clear. Ahora vamos a escribir, retornamos con flecha arriba para retroceder al comando anterior, apt-get upgrade, pero ya no upgrade, sino update. Update para confirmar. Ok, listo. Clear. Clear. Y ahora package install widget. Enter. Luego Y para confirmar. Listo, vamos a borrar, clear. Listo, limpiamos y luego ahora vamos a entrar al otro comando para asegurarnos. No quiero si escribo directamente en modo por defecto, pues podría ser que salga error, así que voy a entrar a la página de Kali Hunter de Termux, específicamente a la dirección, y voy a escribir. Aquí me salía que anteriormente he buscado. Selecciono la segunda opción que corresponde a la página oficial del Kali Hunter. Y me centro ahora acá al comando. Ya hemos instalado las dos primeras líneas. Package install get. Y ahora vamos a copiar el segundo, la tercera línea. La tercera línea. Copiamos y pegamos
Pegamos aquí, paste, espacio y enter. Listo, ls. Tenemos ahí install-mejunter-thermux. Luego vamos a copiar la otra línea que corresponde al chmod. Copiamos y pegamos aquí, pero antes vamos a vamos a limpiar, clear y pegamos aquí paste espacio enter ls. Ahora está con otro color, ya cambió. Ahora vamos a copiar el último comando. Y es que a veces cuando escribimos el comando de la ruta del archivo del RUX, a veces no ejecuta. Por esa razón, copié, no copié. A ver, creo que no copié. Copiar, listo. Vamos acá a pegar. Paste, espacio y enter. Listo, nos muestra la otra opción que corresponde a la elección, qué opción vamos a elegir instalar. Voy a seleccionar la primera opción que es full y enter. Listo, entonces ahí empezará a realizar la descargas y extracción del archivo de la compresión. Vamos a confirmar aquí y esperamos aquí. El tamaño del archivo es de 1 giga 770, 1 giga no, 90, 1 giga punto 9 giga. Pero 1.9 gigas es el tamaño del archivo. ¿Okay? Bien, acá vamos a presionar la Y. Presionamos Y, que no queremos guardar el archivo, ni tampoco queremos verlo en Termux. Bien, enter y listo. Ahora aquí, para poder iniciar, ese es con NetHunter. Escribimos NetHunter y entramos a Kali. Ok, ahí estamos ya dentro de Kali NetHunter. Bien, una vez iniciado con NetHunter, una vez que estamos ya dentro, vamos a asignar una contraseña a Kex, okay, para poder conectar con NetHunter Kex, okay. Para eso, lo que vamos a hacer es escribir a Kex password. Escribimos Kex password. Kex para SSWD. Ok, password enter. Y aquí vamos a asignar una contraseña, mínimo debe ser de 6 dígitos. Ok, puede ser letra o números. Yo voy a asignar aquí la letra. Presionamos enter. Vamos a verificar, no, nuevamente escribir la contraseña.
y enter. Y nos pregunta si queremos establecer una contraseña de solo lectura. Confirmamos Y que sí. Y nuevamente vamos a escribir lo que es la contraseña. Enter y nuevamente verificamos. Y enter. Y listo. Ahora lo que vamos, el siguiente comando es vamos a escribir kicks para poder ingresar kicks para poder conectar con el Hunter Kicks. Escribimos Kicks y Enter. Ven ese server. No matching. Me sale un mensaje a mí. No debería salir este mensaje. Ya parece que no va, me va a salir un error. Pero a ustedes no les debe salir error. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer. Aquí nos muestra ya en el Hunter Kicks server. Sessions. X Display. ID es el 1 y el servidor puerto es 5901 y el proceso, el número de proceso es 22946. Para eso lo que vamos a hacer es abrir el NetHunter Kicks. Ok, NetHunter Kicks y aquí está NetHunter Kicks. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a verificar NetHunter Kicks localhost. Debe ser NetHunter. Aquí va, está localhost 1, está bien. Vamos a 5900, vamos a cambiar a 1. Vamos a cambiar a 1. Y vamos a ingresar la contraseña que hemos ingresado. Ok, luego vamos a verificar arriba que esté el mismo puerto. Debería estar el mismo puerto acá arriba. Localhost. Aquí debería estar nueva conexión. Conexión que es debería para la parte de arriba salir también conexión porque va a salir error a usted no le debe salir pero bueno vamos a ver nuevamente vamos a ingresarlo acá. Y presionamos el botón conectar. Vamos a ver, va a salir error seguro. Ya ve, sale error. No debería salir error, pero a mí me sale error, pero a usted probablemente no le va a salir. Ok, esta es la versión anterior, última, pues la versión que he instalado hace un año atrás no salía error, salió, abrió normal, ingresó normal a Kali. Bien, entonces aquí pueden ver que dice un able to connect setting server. Bien, entonces para poder acá voy a cerrar.
Para poder salir, vamos al widget y presionamos la opción desconectar. Y de esa manera salimos. Ok, vamos a verificar arriba. Está en 01. 1. Localhost 1. Y vamos a volver a conectar. A ver. O igual sigue. Desconectar. A usted no le va a salir, pero ya, bueno, no creo que le salga a ustedes, le va a abrir normal seguramente. O en todo caso, ya en el otro video le voy a mostrar la solución, porque no solamente a mí, sino que a otros también les ha salido este error. Así que, para que, a ver, dejan sus comentarios en abajo en la descripción del video para que poder solucionar también. Yo voy a solucionar este inconveniente porque se requiere un poco más tiempo, hay que modificarlo en modo código fuente. Bien, entonces de aquí vamos a salir. Vamos a salir de aquí y vamos a entrar a Termox. Y para poder salir de aquí Termox es escribiendo el comando stop, kicks stop, enter, y de esa manera ya salimos, cerramos sesión de el kicks hunter. Bien, de aquí salimos. Si queremos entrar en modo root, escribimos el hunter. NetHunter menos R. NetHunter menos R. NH menos R. No sale. Bueno, en otra me sale error. Salimos de aquí. Exit. Ah, no, pues yo estaba ingresando dentro de Kali. Está mal, pues tengo que entrar a SnetHunter. NetHunter menos R. Espacio menos R. Está mal escrito también. NetHunter menos R. Ahora sí. Con eso ingresamos en modo root. Bien. Entonces de acá vamos a salir igualito. Exit. Enter. Y listo. Nuevamente exit. Y enter. Listo. Entonces, hasta aquí es el video, espero que les haya gustado. Dejan su comentario debajo en la descripción del video, cualquier inconveniente, para poder también tener en cuenta y poder ayudar también a otros que de repente les salga error. Gracias.